Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un verdadero privilegio. Reina Costa. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien y muchísimo más feliz de estar aquí. Una entrega más de Imagen Pública Televisión. Informaciones nuevas e interesantes siempre, todas para ustedes que siempre nos siguen. Hoy le voy a hablar de la importancia de cuidar su imagen profesional. ¿Y usted? ¿Qué comunicas con tu bolso? Ay. Mandamos un mensaje con todo lo que compramos, nos ponemos. Atención, y mujeres. Y hoy vamos a tener una gran marca personal, un gran personal branding. En el arte, en la música, en la composición, él es uno de los mejores. Carlos David, cantautor, músico, estará con nosotros en el segmento principal, personal branding. Así que si yo fuera usted, me estaría acomodando una copa de coñac, una copa de vino, una copa de branding, o si no toma alcohol, una copa de Mavi de Bohuco Indio, que es riquísimo. Pero busque algo para digerir este contenido, porque le aseguro que será de su agrado. Volvemos en breve. Quédese con nosotros. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WIN TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Bienvenido a mi segmento, Mi Opinión Pública. Un honor, un placer, un privilegio, su sintonía. Hoy le voy a hablar de la importancia de cuidar su imagen profesional. Usted, sea a lo que sea que se dedique, aún no tenga un certificado
de una universidad prestigiosa o no, que lo faculte como un profesional, si usted se dedica de manera seria, de manera efectiva y eficaz a lo que hace, usted es un profesional de lo que hace. Ahora bien, portarse como un profesional tiene ciertos requisitos. Esos requisitos van en cuatro direcciones básicas. Número uno, ¿cómo cuida usted su imagen personal? Usted de lo que se viste acorde a las reuniones o al lugar donde va a desempeñar su trabajo. Usted es de aquellos o aquellas que cuidan su imagen personal en términos de su corte de pelo, de su maquillaje, si es dama, de su vestir, de su ropa limpia, acicalada, para ir a su trabajo o a su reunión de negocios. Segundo, ¿cómo maneja usted los protocolos de reuniones de negocios, de almuerzo de negocios, el saludo profesional, la comunicación electrónica? ¿Cómo está usted cuando tiene que tomarse una copa de vino con un cliente o tomarse con un cliente algún café? ¿Maneja usted los protocolos necesarios para esa actividad? Tercero, y no menos importante, ¿cómo es su comunicación no verbal? ¿Cómo es cuando está sentado? ¿Dónde se sienta? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo están sus manos? ¿Dónde están sus manos? ¿Cómo cruza las piernas o no las cruza? ¿Cómo es su postura al pararse? ¿Cómo se despide? Cuarto, su inteligencia emocional y social. ¿Cómo es congruente su inteligencia en términos de esa adaptabilidad, en términos de esa tolerancia? ¿Cómo es usted en términos de interacción con su cliente cuando su cliente tiene una demanda, tiene una crisis de comunicación o es un cliente difícil? ¿Cómo se maneja o se administra usted? Bueno, le tengo noticia. Para eso, en Imagen Pública Consulting, nuestra firma, tenemos un diplomado. Un diplomado que dura 3 meses y medio. Ese diplomado se llama así, Diplomado de Imagen Profesional. En ese diplomado tenemos varios módulos. En esos módulos te enseñamos tu imagen personal, cómo vestir, cómo comportarte en términos de la vestimenta para ciertas reuniones de negocios o sociales. Tenemos el módulo de administración efectiva del tiempo, cómo manejas los tiempos cuando vas a una reunión, cómo te preparas para esa reunión, cómo es lo que tú dices a la hora que acuerdas y cómo llegas. ¿Llegas antes, llegas después, vas preparado, no vas preparado? ¿Cómo es esa comunicación no verbal con tus clientes? ¿Cómo en los almuerzos de negocio te comportas? ¿Sabe manejar los cubiertos? ¿Sabe manejar la servilleta? ¿Dónde te la colocas? ¿Sabes manejar el menú? ¿Sabes cuáles son las conversaciones que debes tener en medio de un almuerzo de negocio y cuáles no debes tener? Y por supuesto, ¿cómo te manejas en términos de marca personal? ¿Eres una marca personal? ¿Qué dicen las redes sociales de ti? Tú mismo, tú misma, ¿qué dices en tus redes sociales de ti? Esos módulos del Diplomado de Imagen Profesional te esperan. Iniciamos en este mes de febrero y usted puede integrarse a este diplomado que es prácticamente la 14ª edición. Muchos profesionales han pasado por este diplomado. Miércoles de 6:30 a 9:30 cuesta 20,000 pesos. Te inscribes solo con 4,000 pesos y paga mensualidades hasta culminar el Diplomado de Imagen Profesional. Marque ahora, escríbanos por WhatsApp. Los números siempre lo tenemos en el programa. Recuerde que usted es una marca personal y su imagen profesional habla de usted. Entrénese para que eso que llamamos suerte se convierta en nada más y nada menos
la combinación de la preparación más la oportunidad. Si usted quiere tener suerte, tiene que prepararse para cuando llegue la oportunidad, usted estar preparado. Mucha suerte, mucha preparación. Continuamos con más de Imagen Pública TV. Entrega más de Bella por fuera y Bella por dentro. Soy Reina Acosta. Cuando de belleza se trata, cuando de imagen se trata, está muy ligado a lo que es la comunicación, porque una cosa es lo que transmitimos cuando podemos conversar, cuando podemos hablar en público, en privado, el tú a tú con las personas, mediante la televisión, y la otra parte muy importante que muchas personas quizás no están acorde, no le dan el peso y la importancia que tiene esta parte, es la parte de la imagen no verbal, que es aquello que transmitimos sin decir una sola palabra. Dentro de lo que es la imagen no verbal están una serie de aditamentos, nuestro vestimenta, nuestro cabello, nuestras uñas, la forma en que caminamos, la forma en que nos movemos, la gestualización de nuestro rostro, todo comunica. Y cuando hablamos de comunicarnos, piezas claves que conforman nuestro outfit, están los bolsos, están las carteras, sea de hombre o de mujer. ¿Por qué eliges una cartera? ¿En qué piensas cuando vas a adquirir un bolso? Cuando decides comprar, ¿lo compras por el color, por la forma, por lo práctico? Muchas veces no estamos de acuerdo y alguien decía que llegó un momento de su vida en que se preguntaba cada vez que iba a adquirir algo, ¿lo quiero o lo necesito? Y en la generalidad nosotras las damas estamos llenas de montones de cosas, una cantidad de bolsos como pueden ver de todo tipo, pequeños, midi, maxi bolsas, tipo sobre, clutch, carteras con tirantes cortos, medios y largos. Sin importar la forma o el color, las tiendas, los negocios están llenos de una cantidad de bolsos y de carteras y muchas veces pensamos que la compramos al azar y no es así. La cartera marca nuestro estilo, con ella comunicamos nuestro estilo, nuestra personalidad, estética, belleza, funcionalidad de la cartera, cada uno tiene su estilo, pensamos en comprarla porque nos combinan, porque tenemos una pieza que le va acorde, pero realmente nuestro estilo es aquello que nos hace elegir un bolso. ¿Qué comunicamos con ella? Primero, tenemos que tomar en cuenta los tirantes, el tamaño de los bolsos. Más que lo funcional, tenemos que pensar en el tamaño, las medidas corporales que tenemos nosotros. Porque una persona muy baja o muy delgada no puede llevar un bolso muy grande. Una persona demasiado alta con un bolso pequeño, es cierto que le debemos usar pequeño, porque dependiendo la ocasión, los bolsos cambian. Una maxi bolsa es algo práctico, día a día, para trabajar, lo funcional, pero a medida que baja la hora, el bolso debe ser más pequeño. A media tarde, un bolso en piel, un bolso colorido, un bolso mediano, un tiro medio, pero cuando cae la noche, obligatorio llevar un bolso de noche que te vaya en combinación con las carteras, con el atuendo que llevas.
los tirantes, la forma de los bolsos, ¿qué dicen? Dicen que cuando eliges una cartera de color neutro, es una persona que es un poco más cerrada y pensativa. Dicen que cuando compras una cartera que es de color brillante, entonces es una persona muy abierta e inclusive impredecible. Eso dicen los colores. Igual que las carteras pequeñas, son personas tímidas, conversadoras, son personas más prácticas. Cuando usas un bolso, maxi bolso, en la generalidad de los casos, entonces es una persona que piensa en más allá, en lo que necesita, va más a lo práctico. La elección del bolso, aparte del tamaño, tiene que ver mucho con el color. Aunque la codificación se toma de la cintura para arriba, el bolso debe estar combinado al atuendo que llevas. Las carteras, dependiendo cómo las uses, cuando son tipo bandoleras, que son esas que se portan atravesadas, son para personas prácticas y son para ambientes informales. Y también las utilizan muchas veces las modelos. Pero una cartera de tirante, una cartera gruesa, la cartera de un líder, la cartera de trabajo, debe ser un bolso grueso, estructurado, que puedas llevar todas tus cosas dentro de ellas. ¿Por qué lo estás comprando? ¿Porque te gusta? ¿Por lo estético o por lo funcional? Se dice que las personas que llevan muchas cosas dentro de la cartera, y yo soy una de esas, todo depende de tu estilo de vida. ¿A qué hora sales de casa en la mañana? ¿Cuántas cosas debes portar? ¿Qué cosas necesitas? Porque dicen que las damas somos muy dadas a que nos necesiten, y por eso portamos cosas que podamos necesitar nosotros y que puedan necesitar las personas de nuestro entorno. Y al final dicen, las bolsas son muy grandes, pero terminan inclusive los caballeros aportándole las cosas, porta mi celular, pórtame las llaves, ponme esto aquí, porque nosotras somos las que llevamos el bolso más grande. Cuando la persona dice que el hombre es más dado a que lo admiren, entonces el hombre va más portado a no llevar cosas, por eso siempre lo hacemos nosotros, las damas. Igual que el hombre, ¿qué dice? El bolso, la cartera del caballero puesta en el bolsillo de atrás es una persona más regia, más funcional, más práctica. La cartera puesta en el bolsillo de adelante es una persona más extrovertida, más abierta y a veces dicen que más insegura porque se siente más protegido con sus pertenencias puestas en la parte de adelante. Dice que la cartera comunica tu estilo, que la compra por diferentes motivos, pero al final la cartera depende de la situación, de tu necesidad. Y lo importante es que grande, pequeña, con muchas cosas o con pocas cosas, nos sentamos seguros, cómodos y vayamos a lo práctico, que cambia definitivamente de una persona a otra. Vamos a sentirnos cómodos, vamos a llevar nuestro gusto y nuestro estilo, porque al final las reglas están y vamos a tomar de ella, como dicen, de la moda, lo que nos acomoda. Soy Reina Costa y esto fue Bella por Fuera y Bella por Dentro. Hasta la próxima. El fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de tener 12 asesores inmobiliarios. Algunos de ellos, pininos, empezaron a entrenarse en nuestro curso taller Introducción al Mundo Inmobiliario. Este curso taller que lo impartió Félix Cruz, el CEO de FC Broker, fue un éxito, donde en nuestras instalaciones estos profesionales durante 4 horas vivieron todos los puntos importantes que tiene que tener en cuenta una persona al incursionar en el mundo de la inmobiliaria. Agradecemos a todos los participantes por confiar en Imagen Pública Consulting y felicitamos a Félix Cruz por la magnífica instrucción y el magnífico desempeño que tuvo al impartir este curso taller de introducción al mundo inmobiliario.
Este taller lo repetiremos, y aquellos que están interesados, por favor, escríbanos para reservar. Continuamos con más de Imagen Pública TV. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Su imagen pública, televisión, segmento principal, personal branding. Hoy tengo el placer, el honor, el privilegio de tener una persona que ha estado en otros años aquí, en este programa, en algunas de nuestras temporadas exquisitas. Él es mi amigo, él es uno de mis cantantes favoritos. Él, además de ser mi amigo y uno de mis cantantes favoritos, es una persona con la cual suelo conversar de cosas que casi no puedo conversar con mucha gente, porque él tiene una parábola de conversación, tiene contenido, es una persona afectiva y una persona carismática. De nombre artístico, Carlos David. Hermano, muchas gracias por invitarme. Muy bonito todo ese punto. Yo, pero hacía tiempo que usted no me invitaba. Usted me tenía abandonado, era. Reina Costa, tu amiga. Hola, bienvenido Carlos David. Es un placer inmenso traer tantas remembranzas y tantos recuerdos bonitos de nuestras épocas, que lo hemos vivido nosotros, y mucha gente de la actualidad todavía disfruta yo de no, la época de oro de Carlos David. Yo no me puedo callar esto, pero yo vine porque usted venía. Alabado sea el Señor. Los traidores, señor. Mire, aunque no me invite más. Hasta que no se escarmienten los traidores como se debe, los buenos y sanos dominicanos seguirán siendo víctimas de sus maquinaciones. Míralo ahí. Usted lo terminó. Pero como no, quiera, no le vamos a quitar el encanto a lo que dijo. Muchísimas gracias, honradísima de ese comentario. No, porque es verdad que el muchacho habla bien. Pero no me invita a echar tiempo. Si no me dice que viene reina, yo no le digo que sí. Así es. Mi amor. Carlos, tú sabes que este segmento, aquí te hemos preguntado en cada programa que has participado muchas cosas de tu vida artística, de tu familia, de tu vida profesional, porque es probable que mucha gente no sepa que Carlos tiene doble titulación, como decimos, ¿no? Uh-huh. Además de ser cantautor y músico,
también es empresario. Entonces, aquí en Imagen Pública hemos visto las dos facetas en programas anteriores. Pero este programa yo lo quiero dedicar al artista. Yo quiero dedicar este programa a conocer un poco más algunas cosas que es probable mucha gente no sepa. Por ejemplo, hoy estuvimos en el show del mediodía y yo vi que pusieron un video en una entrevista que te estaba haciendo Iván Ruiz, y en ese video tú decías, esa fue la primera vez que yo salí en televisión con la orquesta. Vamos a ver ese pequeñito detalle ahí. Gran cantidad de cartas pidiendo que volvamos a poner para todos ustedes ese programa que fue catalogado como un especial de la televisión dominicana con Alberto Cortés. Y vamos a iniciar con el maestro Bonnie Cepeda y orquesta. Dale retorno. La vida de la farándula es un mundo de ajetreo. Artistas y comentaristas viviendo del pendejo. Me mete a Yaquín Núñez, me mete a Más Cordero, me mete a Ramón Aníbal, me mete a Gloria Guerrero, me mete a José Cáceres en su arte nacional, me mete a Carlos Batista y también Burro Espinal, me mete a Ana María, una gallega enredada, me mete a Carlos Batista, la de Madanzaga. Carlos, ¿qué te recuerda ese primer momento? Mira, es un... Lo primero es que yo veo a Bonnie Cepeda que está con Richie solo un miércoles. Digo, el miércoles que viene voy para allá, que ese grupo tiene futuro y yo voy a estar en ese grupo. Tú, el que estaba en derredor, se burló de mí. Pero vino el miércoles. ¿Pero dónde te estaba? Allá en el. No. Aquí ya estaba aquí en Santo Domingo. Sí, ya estaba en la capital. Y el miércoles próximo arranqué para allá. Cuando llegué, yo no sé cómo yo logré entrar a ese canal, como Pedro por su casa, y llegar hasta la parte de atrás. Me encuentro el grupo que están esperando para comenzar a grabar, y voy a me la acerco a Bonnie y digo, mire, yo canto, yo vi que nada más había un cantante, y vine para que me prueben. Yo, sí, Andy, Richie, ven acá que llegó un cantante. Comenzaron a hacerme burlas y cosas, y viene Richie y me agarra por acá, pero sácame eso, hay que encogerle la camisa, porque le queda ancha. Y dice, ¿cómo le van a poner el nombre artístico? Bueno, debe llamarse Alambrito, ya por el flaco que yo era. Bueno, hicieron muchísimas burlas, arrancan a grabar. Y como a las 4 o 5 de la tarde, que están recogiendo, yo voy y me la acerco a Bonnie y le digo, mire, no me van a probar. Ese muchacho, y tú estás aquí todavía. Ni se acordaba. Bueno, se sentó en el piano y tocó una melodía de una canción que tenía popularizada en ese entonces, Chucho Avellané. Era una canción de adulto, yo era un adolescente. Yo no sé si fue para salir de mí. O sea, pero te yo la me puso sabía en China. La canción. Te la puso en China. Sí, pero como cosa de Dios, yo me sabía la canción. Y cuando se la canto, él le dice así, mira para atrás, y si tú la haces en salsa, se la hago en salsa, tú la haces en merengue, se la hago en merengue, y dice, ¿qué tú vas a hacer ahora? Yo tengo un piano en mi casa, que mira, aquí están cerrando, nos están botando, y de aquí nos cogimos para su casa. Se motivó. Sí, y me entregaron dos cassettes con todas las canciones que había popularizado Carlos Manuel El Zafiro, que era el que cantaba, y se había ido. Bueno. Ahí estoy yo. O sea, Carlos Manuel Zafiro, antes de formar su orquesta, exacto, con quien inicia es con Bonnie Cepeda. Sí, ellos eran socios. Sí. Entonces, cuando yo agarro todo casé y copié todas mis canciones, a los dos días me llaman, mira que hay un baile. Y yo, pero si todavía, no importa. A salir a buscar un saco con mi hermano Perucho, con un motorcito. Yo atrás busco un saco, conseguimos el saco. Tocamos esa actividad, yo leyendo. Y Andy Mesa diciéndome la letra atrás para que no me equivocaran no la cayera. Letra. Bueno, y entonces la semana que viene viene televisión. Digo, ay, papá.
Show y esa mediodía. Es la prueba. Ese es el primer... No, eso es Fiesta de Teleantilla. Fiesta Teleantilla. Sí, fiesta. Sí. Que estaba Antonio Río cuando... Exactamente, era el presentador. Oye, y bueno, hicimos el tema. Esa misma noche arrancamos para La Guara, ¿no fue? San Francisco Macorís. Para Guara, no, para Pimentel. Castillo, Pimentel. ¿Qué es lo que está después de Santiago por ahí? Yo sé que fue un pueblo de eso para allá. Sajoma. Fue un pueblo de eso para allá. Y cuando de regreso en la guagua están pagando y me dan 40 pesos. ¿Cómo? ¿Cuánto era eso? Y cuando yo cuento, no, eso era muchísimo dinero porque yo trabajaba, yo ganaba 20 pesos semanal en la tienda. Tú trabajabas con tu familia. Exacto, en almacenes Mayra. Y me pagaban 20 pesos semanales. Una quincena en media tarde. Te dieron 40. 40 pesos. No, una quincena. No, eran semanales, sí, que tenían 20. Dos semanas de pago. Ya, y entonces, mire, yo creo que ustedes se equivocaron. ¿Y por qué? Me dieron 40 pesos. No, eso es lo que tú vas a ganar. Y yo, ¿cómo? Dije, la cebolla. Cuidado si ellos creían que tú te estabas quejando al principio. Cuando viene a ver, porque después comenzaron a pagarme 45. Cuando viene a ver, mira, pensándolo bien ahora. Sí. De ahí para adelante, adiós tienda. Carlos, sí. Y entonces, ese momento donde... La seducción del dinero y la fama. Donde ellos te escucharon ya en vivo, rodeado de fan de la orquesta, pues bueno, y Cepeda tenía mucho fan. ¿Cómo ellos te hicieron sentir al concluir la actividad? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo Bonnie? ¿Qué te dijo Andy? ¿Qué te dijo el hermano de Bonnie? ¿Cómo se llama? Mira, Richie. En ese entonces, todavía era, no, que claro, hay que ensayar, pero Bonnie se dedicó a convertir la parte de cantante que yo tenía, que yo comenzaba a estudiar canto lírico, yo tenía un tiempecito estudiando canto lírico, y esa técnica es diferente a la del canto popular, porque uno canta muy engolado siempre, así muy ancha la voz. Y cuando Bonnie se fajó conmigo para convertir ese proceso clásico a lo popular, esa fue una pela que él tuvo que coger. Y yo le agradezco siempre, porque él se fajó conmigo. Además, se fajó con el piano, enseñarme las escalas y todas esas cosas que sirven como base para uno tener buen dominio, ¿verdad? Sobre todo de la voz. Que él reconoció el potencial que había en ti. Claro, rápido, que sí. Como buen conocedor. Claro que sí. Con relación a la fanaticada, pasaron, ya cuando yo grabé La Hija y la Mama, que se pegó y enseguida me grabaron después. ¿Cómo decía? Es buena que está la hija, es buena que está la mama. Eso es una composición de Luis Calaf. Después de ahí se grabó Hoy Río, Río Yo, que entró muy bien en el público. Entonces después vino Lo que más me gusta de ti y vino El Perico. ¿Tú llegaste a escribir alguna de las canciones que se popularizaron con Bonnie Cepeda? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Yo, Lo que más me gusta de ti, El Perico. ¿Son tuyas? Sí. Yo me lo bufeo. ¿Cómo? Hay muchas canciones. El Perico fue famoso. Sí, el Perico. ¿Cómo tuvieron a punto de prohibirlo? No lo prohibieron. Lo prohibieron. ¿Cómo maneja la fama un joven comenzando a sus inicios, que salta, porque fue un salto que no fue preparado, fue un salto inesperado, el salto cuántico? Eso es enloquecedor, sí, porque eso es, se carga una cruz muy pesada cuando se es adolescente, que de hecho uno es inmaduro, y entonces viene la fama, viene el dinero, viene la multitud que te rodea. Uno se mantiene normal. Te endiosa. Pero todo el que te rodea te mira raro que tú estés normal. Porque se supone que no sea así. Entonces comienzan a los acercamientos. Todo el mundo se quiere a su lado. Todo el mundo quiere esto contigo. Te invitan. Te invitan para acá. Te invitan para allá. Viene la parte de la adulación. Que no hay cosa más peligrosa que esa para una persona
que no tiene la madurez para entender eso. El ego asimila mucho, muy fácil la adulación. Sí. Porque para el ego la adulación es cómoda. Ya. Yo tengo un ego de que me creo más que todo el mundo y tú me adulas, yo me lo creo. Y me creo que incluso que tú no me estás haciendo nada que yo no merezca. Sí, sí, sí. ¿Y tu familia, pues, Carlos? Mi familia, no. Tú sabes que yo vivía, antes de yo ir a ese programa primero de televisión, vine del campo, estuve en el conservatorio, estaba en la tienda, y estaba viviendo donde mi hermana mayor, Chea, y Chea recogía o recibía todo el que venía del campo, que venía a estudiar, y eso parecía una pensión. Eso parecía una guardería. Sí. A mí me tocaba dormir en la salita, en el piso, en un colchoncito. Tú sabes que para uno, muchas veces sirve el agua, te estoy hablando de villas agrícolas, se iba el agua, eso era un lío. Bueno, después de esa televisión, cuando yo llegué, yo tenía agua, me guardaron agua, me guardaron una cama. Todo, no, ya todo era diferente, todo cambió. La magia grados, de la televisión, eso cambió, todo cambió, tú sabes. Más quizás porque todos lo dudaban, hasta que no me vieron en televisión. Carlos, ¿cómo es la ruptura de Carlos David y Bonnie Cepeda? ¿Cómo le comunica Carlos David a su amigo Bonnie, me voy, Bonnie, me están haciendo una oferta o voy a formar otro proyecto? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, dentro de todo esto, la primera gira que me tocó ir a Miami, ya cuando Lo que más me gusta de ti entró duro, y el perico, muere mi padre estando yo en Florida. A raíz de la muerte de mi padre, nació en mí una depresión muy fuerte. Y yo tuve que comenzar a cargar esa cruz. Ya después de tener 4 años con Bonnie, a medida que iba creciendo mi popularidad y que iban pegando canciones, en esa misma medida yo comenzaba a sentir como un poco de recelo entre Richie y Bonnie hacia mí, porque la gente me arropaba. Te adquirió para, ¿verdad?, ella. Entonces, en la tarima, ellos identificaron que entonces el líder musical era tú. La gente, ¿no? ¿Cómo te puedo decir eso? Sí sé que yo estaba en una esquina siempre, y Bonnie decidió ponerme al lado de él, porque la gente, el mayor grupo base, iba para allá, para esa esquina, para frente a mí, hacerme bulla. Y después de un tiempo, recuerdo, en un lugar llamado La Campiña, en La Vega, tocando un baile, Bonnie nos parece que no resistió eso, precisamente tocando el tema del perico, la gente cantando, y yo le pongo el micrófono, y él me quitó el micrófono para cantar él. La canción. Dejó el piano. Y entonces, a mí no me gustó eso. Y eso motivó que yo me saliera del grupo. ¿Y cómo fue? ¿Qué le dijiste? ¿Cuándo? ¿Cómo pasó? Que me iba. Los músicos me propusieron. ¿Pero cómo pasó? O sea, ¿fue después de la fiesta? No, después de la fiesta. ¿Cómo te acercaste? Bonnie, quiero hablar contigo. ¿Cómo fue? No. Después de la fiesta yo dije, me voy. Y los músicos, todos, se reunieron conmigo, que se iban conmigo. Y yo le dije, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer grupo. Yo no le voy a hacer eso. O sea, no, yo no soy eso. Y hablé con Bonnie, Bonnie no lo creía. Habían 3 canciones que ya se estaban preparando, y yo le había montado voz, que iban a salir. Dentro de ella, Da Vinci. Si yo fuera Da Vinci para llenarte de mil maneras. Esa era una, tú con él, y no me acuerdo cuál era la otra. A mí no me importaba nada de eso. Dentro del dolor de la depresión, Y el alimento que fue para esa depresión, esa actitud de él y esa presión que yo sentía como de celo y ese tipo de cosas, a mí no me importó ni lo que iba a grabar. ¿No estaría tú muy sensible por esa situación y veías fantasmas donde no había? ¿No pudo ser eso? Habían cierto celo, tú sabes. Acuérdate que todos éramos jóvenes.
tú sabes. Quizá Boni me lleva 4, 5, 6 años, pero como quiera, éramos jóvenes, tú sabes, y no dejaban de existir ese recelo egocéntrico de este muchachito que viene. Que llega último. Tú sabes que yo soy la estrella y qué sé yo qué cosa, y todo ese tipo de cosas. Y yo siempre he sido dado a hacer muchas amistades por todos lados, tú sabes, y ese tipo de cosas como que no la entendían. Vamos a ir a un corte comercial. Carlos David sale de Boni Cepeda y forma la Orquesta Liberación. No. Yo paso de donde Boni a donde Dionis Fernández. Ah, Dionis Fernández y el equipo. Sí. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a seguir con esa historia de Carlos David, nuestro invitado de hoy, nuestra marca personal, nuestro personal branding. Con él, quédese, entérese de cuál ha sido la historia musical de este exquisito artista. Volvemos en breve. En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? En el 2020, descubrimos que el dinero tiene valor cuando se usa para servir. Aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. Aprendimos que hay que construir futuro y que el papel del dinero es hacer de este un mejor lugar. Aprendimos que hay que cuidar lo que queremos. En Coop Mam, somos parte de tus experiencias y sueños, porque lo esencial está dentro de ti. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Al equipo de Dionis Fernández. Sí, sí, cuando Dionis se enteró que había una situación difícil y que yo me había ido de Boni, enseguida la prensa se hizo eco de eso. Entonces él me hizo un acercamiento. Él se dio revuelto. Sí, hizo un acercamiento, porque a él también se le fue Charlie Rodríguez, ¿verdad? Que era quien había grabado esa canción que está ahí. Cali Arena. Y había grabado Oye Muchacha. El Guardia del Arsenal. En un LP, un disco de larga duración que iba a salir. Y aprovechó, habló conmigo, me ofreció el doble de lo que yo ganaba donde Boni. Y yo que. Decisión. No, yo no estaba donde Boni, ya yo me había ido. Y entro, enseguida pongo la voz de Cali Arena y de Oye Muchacha, sacan Cali Arena y explota. Ahí sigo yo pegado. Pero Cali Arena, ¿tú lo tenías preparado cuando estabas donde? No, lo tenía. Dionis Fernández. Ah, preparado para el que se había para ido. Que se había ido. Exactamente. Y al año de estar donde Dionis, de ese año, como 5 meses de ese año,
los últimos 5 meses. Bienvenido, Rodríguez. Me estaba echando el ojo. Bienvenido, Rodríguez, el empresario que es dueño de la Z101. El de Karen, exactamente. Karen Record. Que era dueño de, o que es dueño de Karen Record. Record. Exactamente. Era dueño de la orquesta Liberación. Había hecho una gran inversión en Alex Bueno, a quien tenía posicionado ya en ese entonces. Pero entonces Alex tenía una situación emocional difícil y no llegaba a los bailes y se le estaban complicando. Entonces ahí, bienvenido, me manda a buscar y yo voy al estudio a hablar con Bienvenido. Cuando Dionis se enteró que yo estaba en el estudio, yo llego a un ensayo y él no me preguntó nada, él lo que me dijo fue, ya usted no está en el grupo. Digo, ajá, ahora sí. Digo, pero usted estaba en el estudio, yo sé que usted se va con Bienvenido, que estaba en el estudio, ya usted no está en el grupo. Digo, no, yo me invitaron para hablar conmigo, pero yo no, pero no hay problema, usted se puede ir si quiere, que ya usted no está. Digo, bueno. Nada, me quedé, tuve que decirle a Bienvenido que sí. Le digo a Bienvenido que sí, entramos a grabar. Ahí viene Dame tu Querer, El Humo del Cigarrillo, Cobardía, todo eso causó un boom. Bienvenido, si eso no ocurre con Dionis, ¿tú no te vas? No. Quizá lo hubiese hecho pesar. No. O sea, que lo de Dionis fue un exabrupto. Yo creo que fue un exabrupto. Y cuando yo grabé el Humo del Cigarrillo, que eso comenzó a sonar, entonces comenzó... Hay un tramo de con Carlos David y Alex Bueno en Orquesta Liberación, que lo tenemos en Q. Vamos a ver si recordamos ese momento. Adelante, director. ¿Qué tenemos ahora? Va marcando, bueno. Sí. Alex Bueno, Carlos David y Orquesta Liberación. Pero contraste estando Alex. Sí. Para quitarle el protagonismo a Alex. No, sino que la indecisión de que no cumplía. Plan B. Plan B, exacto. Bienvenido, lo que aseguró que la orquesta tuviera tocando. Exactamente. Y no se dejara de tocar si porque Alex no quiere venir, no venga. Claro. ¿Quién escribió ese tema? Ese tema es de Chiquetete. Mira, parece como que era a propósito que hubiéramos combinado. Bueno, me dicen que para que tú te fueras para la Orquesta Liberación, hasta carro hubo. Sí, yo le pedí a Bienvenido un carro de lujo y una cantidad de dinero por la actividad. Y dijo, no hay problema, mijo, no hay problema, pero dame 3 meses para el carro. Y yo, vamos arriba. Ah, y efectivamente, a los 3 meses, él sabía, porque acuérdate que yo vengo ya con una trayectoria, como con 8 temas que se habían pegado antes, desde Bonnie. Con Bonnie fueron varios temas, y vengo con Dione y sigo pegado. Entonces, ¿tú continuabas tocando los éxitos que había tenido con Bonnie? Claro que sí. Y entonces claro que sí. Los retomas otra vez. Exacto. En la Orquesta Liberación, que ya era... ¿Cómo sintió, Alex, tu incursión a la agrupación? ¿Cómo lo asimiló? Yo lo sentía bien. O sea, no sé qué podía él sentir dentro de él, pero... ¿Pero qué te manifestó a ti? No, lo que me manifestaba era todo bien. ¿Por qué? Porque eso iba a ser una ayuda para él hasta cierto punto. Entonces, o sea, nunca hubo una bembita emocional o una queja. Él tenía bembita emocional con Bienvenido. No contigo. O sea, no, conmigo no. Con Bienvenido, porque él y Bienvenido eran socios en la orquesta. Entonces, pero él en su situación no estaba al tanto ni pendiente a nada de eso. ¿Entiendes? Entonces, Bienvenido como empresario. Su situación es que en ese momento, en esos años, Alex Bueno estaba inmerso en la droga, cosa que hoy está muy recuperado y lo he visto hasta físicamente muy, muy bien.
Entonces, en ese momento, Ale estaba en ese proceso. Con el alcohol también y eso. Droga, alcohol, mujeres, lo que a veces se vuelve loco, bueno, los artistas. Eso es lo que se dice, pero yo no te puedo decir sí o no. No, él lo ha dicho. Si no lo hace. Él lo ha dicho en entrevista. Si alguien no hace algo delante de mí, yo no puedo decir. No, pero él lo ha dicho en entrevista. Exacto. Incluso cuando ha dado su testimonio de qué le causó en términos de posicionamiento esos vicios, ¿no? Sí, él ha sido honesto. Pues, siempre que ha habido una oportunidad. Exacto. Yo firmé un año con la Orquesta Liberación. Cuando el año pasó que yo salí de la orquesta, se desbarató el grupo. Alex se fue a Nueva York. Sí. Alex se fue a Nueva York y yo hice mi orquesta aquí. Eso fue en el 87. Ahí es cuando comienza entonces la parte de Esa Mujer, Solo Importas Tú y muchísimas otras canciones que siguieron pegando. Hasta el 1989 que yo decido viajar a Puerto Rico a una llamada de Bonnie Cepeda para producir las canciones de un grupo llamado Punto G, un grupo en balada pop. Voy a Puerto Rico, yo había tenido cierto conflicto con Bienvenido y había... O sea, eso quiere decir que tú y Bonnie siguieron buenas relaciones, que no, él sí, tuvo, sí, siempre, que te llamó siempre, para sí, eso. Sí, sí, siempre. Y... ese grupo, Punto G, tuvo tanto éxito que a los 3 meses de salir el producto, ya las 3 muchachas que estaban en el frente del grupo se estaban presentando en Calle 8 junto con José Luis Rodríguez, Rocío Dúrcal, en ese nivel. ¿Y de qué tipo de agrupación era? Era balada pop. la cantante principal era Giselle Ortiz, la que hoy día te conoce como merenguera. Pero tú llegas allí y te integras, le da continuidad a ese grupo, porque tú dices que las muchachas estaban tocando en Calle 8 y que estaban a otros niveles. No, nosotros entonces formamos ese grupo. Comenzaron del inicio, no es que estaba integrado ya, así, no, y tú no, llegaste. No. Ahora entiendo. Sí. Tú tuviste detrás la realización y producción. Exactamente, yo fui a escribir las canciones, hice la mayoría de las canciones, y ahí entonces yo comienzo a recibir cierta cantidad de dinero como compositor y comienzo a cogerle el gustito. Sí. A componer y no Malas Noches. Sí, entonces me hace un acercamiento Combo Record. Yo firmo con Combo Record. Escribo las canciones del producto y... tiene éxito ese producto. Yo todavía estoy en Puerto Rico. Han pasado quizá un año. Y me proponen hacer un grupo para hacer una gira para capitalizar lo que estaba pasando con el producto que se había sacado. Hacemos el grupo, comienzo a tocar en Puerto Rico. Y paralelo me encuentro con Rafael Uceta, que era ayudante especial del senador Luis Felipe Nava León, un senador que manejaba el distrito de Humacao. El distrito de Humacao comprende la mitad de Puerto Rico, prácticamente. Y yo comienzo a trabajar en la campaña de ese senador, le hago jingle, tenemos éxito en ese lado. Entonces, tengo cierta contratación, hacemos un arreglo para yo tocar todas las actividades posibles allí en Puerto Rico, porque estábamos en el gobierno de ese senador. Había que aprovechar. Y yo seguí trabajando desde la parte atrás. Prácticamente te saliste de la música. En ese partido no me salí. Lo que tuve fue que permanecer mucho tiempo en Puerto Rico. Y venía aquí, hacía un programa de televisión, iba a Estados Unidos a hacer una actividad. Pero tuve que concentrarme en esa parte. Además, tuve la oportunidad de seguir componiendo canciones para otros artistas y esas canciones seguir pegando, seguir escribiendo para Bonnie, después escribir para... Este fin de semana, este lunes pasado, estuviste en Jet Set. Vamos a cerrar, pues ya tenemos que irnos, sí, con algunas imágenes de lo que ocurrió en el Jet Set este lunes 7 de febrero, ¿verdad? Sí. Donde estuvieron ahí salseros, Adrújal,
Pacolé, Rey Reyes, y varios amigos, Núñez, y sí, varios amigos tuyos también, artistas que estuvieron acompañándote ahí, dándote exactamente, apoyo. Exactamente. Lo dejamos con esas imágenes. Muchas gracias, Carlos David, por estar con nosotros hoy. Y muchas gracias a ustedes por estar cada sábado en Imagen Pública Televisión. Reina Costa, gracias. Mariano Abreu, y nuestro gracias invitado de honor, Carlos David. Cuídese, mímase, apapáchese. Bye, bye.